Bueno, pues amigos, Teo estaba hablando algo aquí sobre un tema muy delicado y pues. Ay, ¿de dónde salió ese? Dije yo. Le hacía falta ese. ¿De qué? Le hacía falta mi amiga. ¿Tu amiga? ¿Ustedes estudiaron juntos antes? Sí, estudiamos juntos. En la primaria. La tercera edad. No, sin casar con Doña Estela, que hay para estudiar, por ejemplo, así como Doña Estela dice que no sabe estudiar. No sabe leer. No sabe leer ni estudiar. ¿Usted no sabe leer? Yo le mandé un mensaje sin Dios, pero eso no me respondió. No, yo. Se lo va a responder cuando ella sepa. Ha dicho que no sabe leer. No, ella no sabe leer. Pero, por ejemplo, hay maestras que le enseñan a uno. Ya por madurez, creo que es, ya va. Sí. La vez pasada también vino aquí lo que es, le entrega una suscripción así para los viejitos que no saben leer ni escribir. Yo vine, pero ya no aprendí. Ya no. Estuve viniendo ahí. Ah, tú y nada. Con es que imagínate, uno de patojo ya le cuesta aprender. Ya grande también cuesta, ya porque es igual que un niño no sabe nada. Doña Estela, usted vino a recibir algunas clases que vinieron a dar los gringos cuando vinieron en la escuela de primaria. No. No le dijeron sus. Ah, porque vinieron una vez. Ah, bueno, creo que no estabas acá. No. Bueno, ahorita sí, gracias a Dios, ella sí podía leer y escribir, aunque no mucho podía escribir que se diera bien la letra, pero sí los lo hacía. Porque una vez acá vinieron en la escuela de primaria, vinieron unos gringos a enseñar así a los mayores. Sí, pues. ¿Cuántos días? Solo uno, ¿no? No, como... ¿Par de meses? No, meses no, como una semana completa. Una semana vinieron, ¿verdad? Ajá, o una semana o 4 días, creo. Sí, pues. Que es prácticamente casi así. Vaya, pues, ¿y acá cómo se encuentran después de ocurrido? No, mira, pues. Ya que querés el chisme completo. Pues sí, porque no sé qué. No, es que no me das de Laura, fue a retirar o a depositar. Depositarlo en el banco. Y ella me dijo que lo acompañara. Y no me das que cuando entramos al banco, vimos a dos hombres. Uno su pelo estaba como aquí, pero de colocho, que tenía puesto una gorra. Y el otro era así normal su pelo. Pero fíjate que yo los vi primero ahí, pasamos. Pero ya de regreso cuando salimos con ella. Como que nos empezaron a seguir. Ay, Dios, nos abogamos, lo que pasa es que como ellos pensaron que a traer pistas. Para, fueron, pues. Esos patojos a traer pistas fueron, dirá. Y que si la Marisol solo fue a, no sé si a depositar o a, no sé a qué fue su. De cosas de su mamá, va. Y lo siguieron, se asustaron. Llorando, llegaron al carro y nosotros sí. Ni estábamos a la par de ellos, estábamos retirados también. En Mercado Viejo, por allá andábamos. Sí, pues sí, asusta. Porque pero ahorita está poniendo más peligroso. Con el tiempo que está ahorita, ay Dios. Abunda la gente. Cierto. Hija, allá, hija. Este es como que chorro. Sí. Por ir a comprar y la dejamos. No, la dejamos. Por ahorita. O si. O en moto es donde más lo siguen, aún en carro todavía. Pero ni aún en carro también se animan a perseguirlos porque, o sea, le dan un plomazo en la llanta y ya se quedó sin aire y paran. Pero no, muchos se animan porque pensarán que... Si quita el aire, nos vamos a ir a chocar. Pensarán que carga el cohete uno adentro y nada más. Dice que la pistola le dan hasta que tenga los 25 años, 26 años. Todavía me cuenta bastante. Ajá, ah, vos ya no... Y el arma, vos ya no, que te disparas a otro lado. ¡Pum! ¿Qué dices? Para, cara. ¡Pum! Dígalo, es que vos no puedes ya. Porque disparaste aquí sale. Con el tiempo, la bala se pandea. Bueno, pues. Este es Teo. ¿Qué venimos Teo aquí? Se fue la Dayana. Le traje un detalle a ella, un par de zapatos. Ah, sí. Para ella. Ala, qué bueno. Lo que pasa es que como ella solo pone solo kite, uh-huh. Y hace poco empezó a usar ya tenis, pues le traje un parito a ella. Oh, sí, pues. Ajá, ya ves. A ver dónde viene. Allá bien. Es que la Yami. Yo siempre le he comprado sus tacos, sus tacones. Pero estaba ahí comprando los zapatos. Hasta hoy sí. Ah, sí. Ajá. Por allá bien. Un mes de tacones, sus tacones, sus kites. No, es que anda comprando, va. Allá viene Dayana, mire. Es que la nena. Vaya, pues, venga, allí una vez chula, así que hay un detalle para uno de ustedes dos. Vaya. Va, véngase para acá, pues. Va, véngase las tres, pónganse aquí, ¿no? Las tres. Las tres. Pónganse las tres ahí.
Las tres damas. Vaya, acá están ellos, ven. Cierren sus ojitos. Bellos, guapos, guapas. Ahí están, ven. Sus hermosos ojos. Sus ojos azules. Vaya. Vaya, a la cuenta de tres ustedes se voltean. Pero para dar la vuelta. Y voltean a ver al frente. A la una, a las dos. ¡Sorpresa! ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios! ¡Ah, qué calidad! Siempre le he dado zapatos. No, Teo siempre ha sido detallista. Ahí está chula, le compré este par de zapatos y espero que le quede el número 37. 37, creo que es el pie de ella. Ahí sí que te quedo mucho. ¡Beso! Beso. Eso no fue. Yo miré que moco le tiró en la cara, vos. Yo miré que moco le tiró en la cara. En medio de ellos, se calientan ellos también. No hay quien por ellos. No hay quien por ellos. Beso, pues. Beso. Beso. En la cama paga todo. O sea que te lo vas a cobrar. Es que señora Estela no ha tomado leche. Doña Estela. Que estragado lo hace. Decir Complex o Ensure en BAM. Ensure, esa es leche buena. Sí. Vaya, Estela, eso es para fortalecer los huesos. Vaya, mira, Dayana. Acá están unos zapatillos blancos. Jordan. Ah, no, son Puma. Son Puma. Puma Nike. La otra vez yo iba a comprar mi par de zapatos y no leí bien. Kike decían, vos. En vez de Nike. ¿Ah? Mis zapatos. ¿Qué onda con esas marcas? Son Puma. No, no traen Nike también. No, son Puma. Solo Puma. Son Puma. No, yo te digo que a mí me iba a pasar la otra vez. 37. Ajá, sí. ¿Esto para vaya. Qué será, pues? Comelo. Que huela. Pachado dentro del zapato. Ah, vaya, ahí está. Y algunas palabras, Dayana, para lo que hace Mateo. No, pues de que muchas gracias, ¿verdad? Y pues, ahí sí que hemos pasado cosas y pues. Y uno, no sé, ¿verdad? Y... Sí, no hablo más porque ya soy muy chillona y no. Abrazo. Abre más, hombre. Abrazo. Ahí está. Dele las gracias a Teo ahí. Muchas gracias ahí, amor, por el detalle y pues. Mañana lo voy a estrenar. Yo pensé que mañana le va a pagar, ¿qué digo? Sí, así sí está bueno, ¿verdad, doña Estela? De que estén así felices, ¿verdad? Y no alegando así como anteriormente. Es que a veces pasa problemas. Es que siempre en un... Es que tengo un poco de que... Así como que pues no sabe. Contento, como que... Opa, no. A mí no pueden... Que nadie me moleste, que nadie me moleste, porque yo soy muy... ¿Sabes? Tu carácter es algo... Tu carácter es igual que de la norma. Ajá, se altera mucho. Se altera rápido, se enoja. Ajá. Cuesta lidiar, así fue. Yo sí, así soy. Así soy, dicen. No me dicen nada. Y digamos que él me empieza a insultar, yo le saco la madre también. Ajá, como sí, así se ha visto en los problemas, pongamos, que hemos tenido, ¿verdad? Cuando hemos alegado, pues Dayana se altera mucho. Yo puedo pelearme con ella, pegar al ratito, me habla, yo le hablo. Uh-huh. Sí. Yo sí, así soy. Lo que pasa es que uno se altera también. Sí, se altera. Solo nervios, yo trato de controlarlo, pero no puedo. No se puede. Bueno, pero bien se puede al final del tiempo. Se puede. Pero conforme el tiempo. Vaya, entonces. Sí, a mí me gustaron, ve. Los zapatos. Miren, se le ablandó el corazón de regalar. Se le ablandó el corazón. A la Teo. No sabe. Sí, ella acaba de entrar. Ella no sabe lo que ha pasado entre nosotros. Sí. Así que. Y vos tampoco no sabes cómo va a pasar. No, hombre, eso es mentira. Con su ex marido. No. Nombre este. Qué imbécil. No, sí, Teo ha sido detallista, mucha. Así, ¿para qué hablar? Dijo Teo, ha sido detallista con Teo. Con Dayana, ¿qué dice? Que tal vez dirá la mejor que todos los días. Y todos los días no se puede. No se puede. No, yo tampoco estoy diciendo que todos los días. Uno quisiera tener dinero para dar todos los días, ahí sí. Pero de vez en cuando, pero... Uh-huh. Una vida feliz suficiente. Así que no hagas. Pero sí puedes dar detalles así, cortar una tu flor así. Cuando se acaba el dinero,
El amor sale por la ventana. Ese. Sí, así dice. Pero no, no sale. El amor cuando no existe. Vaya, entonces, felicidades, Dayana. Se sale para afuera. Mira que la mentira. El amor sale por la puerta. Vaya, felicidades, Dayana, espero. Ancho la puerta. Anda, mole, portón. Ya quiere por la ventana, no que por la puerta. Felicidades, Dayana, y pues están bien bonitos y disfrútalos. Nos despedimos y hasta la próxima.